Listo. Pueden compartir también, ya está. Bien, buenas tardes a todos que se encuentran en esta sala virtual de la Universidad Nacional del Altiplano y a quienes también nos acompañan en las diferentes plataformas que tiene la Universidad Nacional del Altiplano, alma mater de los puneños. En este mes de julio, mes de la patria, este mes especial en que conmemoramos el bicentenario de nuestra república, el día de hoy, para dar paso a este importante curso que realiza la Facultad de Ciencias de la Educación a través del programa de estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente. El curso taller de prácticas de laboratorio interactivas con simuladores para los cursos de física, química, biología y anatomía, siempre promoviendo el desarrollo académico, la investigación, sabiendo que es importante en la formación profesional, en la enseñanza, el hecho de utilizar laboratorios y en esta pandemia también puedes hacerlo mediante virtual. Este curso va a ser sumamente útil para poder desarrollar las capacidades de nuestros docentes participantes en estos temas y también agradecemos a los ponentes de nivel internacional que nos acompañan. Queremos saludar a nuestra mesa de honor virtual, presidida por el doctor Walter Samaniego Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Pedro Sillabar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puno, al doctor Edgar Mancha Pineda, presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Educación. También queremos agradecer a los ponentes, al doctor Herbert Lemías Chuy Petancur, que va a estar el día de hoy desarrollando su ponencia, a la doctora Sonia Aglaé Bustinza Choquehuanca, al doctor Edgar Octavio Roque Huanca. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar este curso invitando al doctor Walter Samaniego Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para las palabras de inauguración. Buenas tardes, adelante, señor rector. Bien, ante todo, señores y señoras, muy buenas tardes. ¿Podemos prender la cámara, por favor, doctor? Se nota, mi querísimo señor Felipe. Hay que prender la cámara, doctor. No prende la cámara, pero yo me veo en el... ¿Ya me ven? No, no, pero podemos continuar, doctor. Lo Bien. vamos a escuchar. Sobre todo agradeciendo a Dios el estar con ustedes un día más en esta plena pandemia. Y es meritorio el esfuerzo que hacen ustedes. En primer lugar, quiero saludar al doctor Percy Llávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Asimismo, saludar al doctor Edgar Mancha Pineda, presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Facultad de Educación. Mis saludos al doctor Eber Nehemías Chuy Betancur, a la doctora Manuela Daisy Casa Coila, a la doctora Sonia Angley Bustinza Choquehuanca, al doctor Edgar Octavio Roque Huanca, que indudablemente fortaleciendo las competencias de estudiantes, egresados y docentes del área de ciencia y tecnología. Indudablemente para la Universidad Nacional del Altiplano, para la Facultad de Educación, para esa carrera de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en esta situación de para su acreditación, tienen a bien haber organizado el curso Taller de Prácticas de Laboratorio Interactivas con simuladores para los cursos de física, química, biología y anatomía.
las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las ciencias proponen innovaciones, tanto en lo metodológico como en lo conceptual. Se ha recalcado el valor de planear y desarrollar las prácticas según tres objetivos. Objetivos principales: aprender ciencias, aprender qué es la ciencia y aprender a hacer ciencias. ¿Esto por qué? Porque la universidad no solamente ya es formadora de profesionales, la universidad es promover sobre todo la investigación y el conocimiento. Sabemos que las prácticas de laboratorio brindan a los estudiantes la posibilidad de enseñar cómo se construye el conocimiento dentro de una comunidad científica, cómo trabajan los científicos, cómo llegan a acuerdos y cómo reconocen desacuerdos, qué valores mueve la ciencia, cómo se relaciona la ciencia con la sociedad y con la cultura. Y asimismo, no puede haber familia y Estado si no hay ciencia. El trabajo de laboratorio favorece y promueve el aprendizaje de las ciencias, pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y confrontarlos con la realidad. Además, el estudiante pone en juego sus conocimientos previos, los verifica mediante las prácticas. La actividad experimental no solo debe ser vista como una herramienta de conocimiento, sino como un instrumento que promueve los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales que deben incluir cualquier dispositivo pedagógico. Los laboratorios virtuales y entornos de simulación son herramientas cada vez más utilizadas en la adquisición de competencias de carácter práctico y su uso se extiende en las universidades por las ventajas que ofrecen. Le permiten al estudiante trabajar con la disponibilidad horaria completa. Ofrecen la posibilidad de desarrollar prácticas y simulaciones complejas. Por otro lado, son laboratorios más flexibles que permiten cambiar el contenido de forma rápida, adaptándose a las necesidades docentes de cada materia. Pero nosotros, profesores antiguos, siempre diremos: la ciencia se realiza y se practica quemándose las manos, no solamente sentados en un escritorio. No estamos en contra de los simuladores. En este momento que vivimos una época de cibernética, de que la tecnología da pasos agigantados. Como decimos nosotros, antes un niño nacía con el brazo con un pan bajo el brazo, ahora un niño nace con una tablet o una laptop o un celular en la mano. Tanto es la tecnología que en este momento también pareciera que estamos olvidando los valores, tanto morales, porque mucha gente se está automatizándose. En esa perspectiva, felicito a los organizadores del curso Taller de Prácticas de Laboratorio Interactivas con Simuladores para los cursos de Física, Química, Biología y Anatomía del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para lo cual lo declaro por inaugurado, augurándoles el mayor de los éxitos en su realización. Que siempre Dios los bendiga para el bien de la sociedad y de la humanidad. Muchas gracias a ustedes los organizadores y a todos los 1,000 participantes que en este momento están en esta sala virtual.
Una vez más, que Dios los bendiga. Buenas tardes. Gracias. Las gracias al doctor Walter Somaliova Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, por estas palabras de inauguración de este curso taller de prácticas de laboratorios interactivas con simuladores para los cursos de física, química, biología y anatomía. Seguidamente, para las palabras de presentación, vamos a invitar al doctor Percy Llávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Muchísimas gracias. En primer término, saludar al doctor Walter Samayoa, rector de nuestra primera casa de estudios, al colega doctor Edgar Mancha Pineda, quien es presidente del programa de CTA en lo que se refiere a calidad, y también, por supuesto, a los colegas ponentes, a todos los participantes que esta tarde nos acompañan, y decirles que una de las funciones justamente de la Facultad de Educación es estar inmerso dentro de los quehaceres del campo educativo. En ese entender, queremos hacer llegar esta presentación de este... Se ha ido su micro, doctor Percy. Bien, esperamos recuperar la conexión. El doctor Percy Llávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, mientras recuperamos la conexión, vamos a invitar al doctor. Gracias. Bien, las gracias al doctor Percy Llávar Miranda, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Seguidamente vamos a invitar al doctor Edgar Mancha Pineda, presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Facultad de Ciencias de la Educación. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Felipe Gálvez. Doctor Walter Samayoa, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Doctor Percy Llávar Miranda, decano de la Facultad de Educación. Estimados colegas de la especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Facultad de Educación, estimados estudiantes, también egresados, exalumnos, estimados maestros y maestras de la especialidad de Ciencia y Tecnología, a nombre del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Facultad de Educación, les hacemos llegar un sincero saludo a cada uno de ustedes y agradecerles por apostar por este tipo de cursos cuya única finalidad es la de proyectarnos a la comunidad y de esta manera también socializar lo que se viene trabajando a nivel del programa de estudios. Tenemos programado desde el día de hoy, lunes, mañana, martes, miércoles y hasta el día jueves, en el horario de 5 a 7 de la tarde, este curso taller de prácticas de laboratorio interactivas con simuladores. Ya lo dijo el señor rector, obviamente las clases presenciales las estamos extrañando y creo que son las más eficientes. Sin embargo, frente a esta pandemia, frente a esta situación que atraviesa la educación, nosotros como Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente también queremos promover, queremos hacer de que los maestros puedan hacer uso de estos aplicativos, de lo que tiene las ventajas de las tecnologías de información y comunicación. Los ponentes son docentes de la Facultad de Educación, docentes del programa de CTA. De igual manera, también la finalidad es dirigida a que nosotros podamos, a ustedes, sobre todo, mejor dicho, a nuestros egresados del programa de estudios de CTA, puedan ellos formar una asociación de egresados del programa de estudios, sobre todo aquellos que han egresado hasta 10 años atrás. Bienvenido a cada uno de ustedes, estimados maestros y maestras, como un adelanto también por el Día del Maestro, que el día de mañana pues se recuerda a nivel nacional. En esa perspectiva, quiero agradecer a ustedes, señores autoridades, por dar inicio, por dar apertura, por inaugurar este curso. De igual manera también a todos los asistentes y a los señores ponentes. El día de hoy tendremos
al doctor Eber Chuy Betancourt en el área de física. Mañana tendremos a la doctora Daisy Casa Coila en el área de química. El miércoles a la doctora Sonia Bustinza Choquehuanca en el área de biología. Y finalmente el día jueves al doctor Edgar Huanca en lo que respecta al curso de anatomía. Así es que, estimados colegas, el curso es totalmente gratuito, eminentemente también con fines de acreditación, y por supuesto, nuestra universidad no podía estar al margen de este tipo de eventos, que obviamente también va a beneficiar a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, don Felipe. Bienvenidos al curso. Gracias al doctor Edgar Mancha Pineda, presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de Ciencia y Tecnología. Culminada esta primera parte protocolar, pasamos a las exposiciones. Tal como ya se ha anunciado, la primera exposición corresponde al doctor Herbert Nehemías Chuy Betancourt en el área de física. El doctor Herbert Nehemías Chuy Betancourt es profesor investigador de la Universidad Nacional del Altiplano, investigador en temas de contaminación ambiental en la región de Puno, arqueometría y procesos pedagógicos. Participa en diversos proyectos de investigación en colaboración con distintos institutos científicos del país. Ahora sí, le invitamos al doctor Herbert Nehemías Chuy Betancourt a realizar su ponencia. Bien, muchísimas gracias. ¿Se me logra escuchar, colega Edgar? Sí, está perfecto, doctor. Muy bien. Bien, colegas de toda la región, los asistentes presentes en esta reunión, bueno, ya hemos escuchado ya las palabras de nuestras autoridades. Sin embargo, es necesario dar a conocer, ¿no? Lo que, bueno, todo el mundo conocemos que, ¿no? En todo nuestro planeta, los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos, ¿no? Han dejado de asistir de manera presencial a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a los centros educativos, debido a la pandemia por la COVID-19, ¿no? Entonces, en América Latina y por ende en nuestro país, pues se han decretado cuarentenas obligatorias, ¿no? En donde no permite, ¿no? La asistencia presencial con nuestros estudiantes. Ante ello, la UNESCO y otras organizaciones vinculadas a la educación han sugerido, ¿no? Utilizar herramientas virtuales. En mérito de ello, el día de hoy vamos a compartir algunas experiencias que trabajamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación. Bien, ¿se está observando la pantalla? Sí, sí se observa. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver el tema de la refracción de la luz. De hecho, estos fenómenos lo vemos a diario, ¿no? Una cuchara, un lápiz, un lapicero puesto en un vaso con agua, observamos este fenómeno. Entonces, la idea es hacer los experimentos de manera virtual. Recordemos que los experimentos, nuestros estudiantes, ¿no?, tienen que tomar datos, analizar la información y finalmente sacar conclusiones a partir de ello, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar dos experimentos. El primero es la refracción de la luz y el segundo tiene que ver con la ley de Hooke. Entonces, en la refracción de la luz, estas guías de laboratorio los he compartido al chat. No sé si los colegas podrían difundirlo también a través por otros medios, como es el Facebook, ¿no? El enlace está en el chat del Cisco Webex para que podamos acceder a este material. Bien, como sabemos, la refracción de la luz ocurre, pues, ¿no? Este es un fenómeno físico. Cuando un rayo luminoso pasa de un medio a otro diferente, ¿no? Y al pasar de un medio a otro diferente,
surge y sufre un cambio en su dirección, ¿no? Entonces se desvía la luz, ¿no? Y también su velocidad disminuye, ¿no? Al pasar, por ejemplo, del agua hacia el aire. Entonces aquí hay algunos conceptos preliminares, que es rayo incidente, es el rayo de luz que llega a la superficie entre ambos medios, ¿no? El rayo refractado es el rayo que se desvía cuando la onda luminosa atraviesa la superficie, ¿no? Entonces la línea, y hay una línea normal, es una línea imaginaria, a la superficie, 90 grados con la superficie, por eso se la llama perpendicular, establecida a partir de un punto. ¿Ya? Ángulo de incidencia es el ángulo que se produce entre el rayo incidente y la línea normal. Ángulo de refracción es el ángulo que se produce entre el rayo refractado y la línea normal, y se expresa con estos símbolos, ¿no? Teta 1 y teta 2. Para poder explicar este desvío que van a sufrir los rayos, es necesario comprender la segunda ley de Snell, ¿no? Que establece, ¿no?, que el índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el ángulo del desvío, o el ángulo de refracción, ¿no? Por el seno del ángulo de refracción. Bueno, luego vamos a calcular también la velocidad de la luz una vez calculada el índice de refracción. Bueno, aquí hay un esquema. Esta es la línea normal del que hablábamos. Esa línea roja, esta línea punteada. El rayo incidente es este rayo amarillo. El ángulo incidente, obviamente, es este teta 1. Y este teta 2 es el ángulo refractado, ¿no? Obviamente, este es el medio 1. En este caso puede ser aire. Y un medio 2, que puede ser agua, vidrio, cualquier otro medio en el que pueda propagarse la onda, ¿no? Bien, aquí tenemos los materiales. Necesitamos una hoja de cálculo. Acá ya lo tenemos. Un simulador, ya lo vamos a abrir. Una calculadora virtual, ya vamos a abrirlo también. Ya, entonces vamos ahora ya a nuestro simulador. Ya, el enlace del simulador está en la guía. El enlace de la calculadora virtual también está en la guía. Y la guía los he compartido. 99. Colegas, podrían. Colega Luz, me parece que. Ya, gracias. Colega Luz, apague su micro, por favor. Gracias, colega Luz. Bien, entonces, estos son los materiales, ¿no? Y vamos a ver ahora, vamos a ingresar aquí a nuestro simulador. Esta línea imaginaria perpendicular a la superficie se llama normal, ¿no? Acá tenemos nuestra fuente de luz. Vamos a encenderlo y apagarlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Vamos a poder mover el ángulo incidente, el ángulo reflejado. Entonces, este ángulo va a ser el ángulo incidente, el ángulo que se va a formar con la onda luminosa o el rayo de luz, o el haz de luz, con la línea normal, la línea imaginaria, va a ser el ángulo incidente, ¿no? Y el ángulo refractado es el ángulo que se desvía, el rayo que se desvía. Entonces, este ángulo también se va a medir con respecto de la normal, ¿no? Entonces, este fenómeno es lo que ocurre cuando está el lápiz o la cuchara, ¿no? Entre el medio y uno y el medio dos, ¿no? Que es el agua. Hay un desvío, por eso es que podemos verlo como si estuviera partido.
¿no? Tiene esa sensación como si la cuchara estuviera partida, el lápiz, el lapicero, cualquier objeto que coloquemos, ¿no? Y esté entre el medio 1 y el medio 2, se va a observar como partido. Bueno, aquí tenemos nuestro transportador. Con esto vamos a medir el ángulo de incidencia y el ángulo refractado, ¿no? Acá tenemos un fluxómetro, va a medir la intensidad del rayo, ¿ve? ¿Ya? La intensidad del rayo incidente, que es el 100%, del rayo refractado, en este caso vendría a ser 91.75%, y el rayo reflejado, ¿no? Vendría a ser 8.25%, ¿no? Luego tenemos acá un calculador de velocidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, la velocidad es la velocidad de la luz, ¿no? En el rayo refractado, la velocidad de la luz es, perdón, la velocidad de este rayo es 0.67 multiplicado por la velocidad de la luz, ¿no? Y aquí, la velocidad de la luz también es 1, ¿no? 1 por la velocidad de la luz, la velocidad del rayo. Luego tenemos acá un osciloscopio que nos va a poder, que nos ayuda, ¿no? A medir la amplitud de las ondas, ¿no? Ahí podemos ver la amplitud, ¿no? Esta parte está viendo la amplitud de la onda refractada, ¿no? Que se ve que es más alta, ¿no? Que tiene una mayor amplitud. Y esta otra va a medir la amplitud del rayo reflejado, ¿no? Y además que tiene una intensidad de 8.25%, ¿no? Sumar las dos intensidades me debe dar 100, ¿no es cierto? Bien, entonces esos son los materiales. Y por el medio, vamos a considerar agua, y vidrio. ¿Ya? El medio 2, es este, podemos manejar con esto, se considera vidrio, aire, agua, ¿no? Si fuera aire, no va a sufrir pues ni un desvío, ¿no? El medio 1 y el medio 2 son aire, entonces no hay desvío, ¿no? El problema es que cuando el rayo incide a otro medio, que por ejemplo puede ser el agua, entonces ahí se nota, ¿no? Un desvío, un cambio en su dirección. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es describir los materiales, ¿no? Los materiales que tenemos virtuales todos. Ahora vamos a ver nuestra calculadora. Bueno, acá está nuestra calculadora, ¿no? Bien, vamos a copiar nuestra calculadora científica y lo vamos a llevar acá. Ya. Bueno, entonces vamos a tomar la información, vamos a tomar los datos. Bien, nuestra calculadora, acá lo vamos a abrir, ya para tenerlo a la mano. Bien, entonces tenemos la calculadora, tenemos el transportador que nos va a ayudar a medir los ángulos, tenemos el osciloscopio, el fluxómetro, ¿no? Tenemos el transportador que nos va a permitir medir, ¿no? Los ángulos. Y tenemos acá nuestra hoja Excel para poder registrar la información, ¿no? Y tenemos nuestra guía. Entonces acá en nuestra guía, ¿no? Esto vamos a llevarlo al Excel, teta 1, seno de teta 1, el medio, el índice de refracción 1, teta 2, seno de teta 2, ¿no? Índice de refracción 2, que la vamos a calcular, ¿ya? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ya calcular, ¿no? Aquí era el número de datos. Aquí era teta 1. Teta 1. Este era seno.
de teta 1, del ángulo 1, del ángulo incidente, ¿verdad? ¿Ya? Y luego tenemos acá el índice de refracción 1, teta 2, que es el ángulo refractado, seno, la función seno del ángulo refractado, que vendría a ser teta 2, ¿no? Índice de refracción 2. Luego tenemos, aquí vamos a calcular los índices de refracción. Acá vamos a tener la intensidad del rayo 1, del rayo incidente, la intensidad del rayo 2, rayo refractado va a ser, y la intensidad del rayo reflejado, que va a ser 3, ¿no? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es dividir de esta manera nuestro experimento. Bien, entonces vamos a partir con esto. Vamos a partir más o menos en un aproximado de 10 grados Celsius, perdón, 10 grados centígrados sexagesimales, ¿no? Grados sexagesimales. Bien, mire, aquí tenemos el cero. Vamos a poner nuestro transportador. Recordemos que acá tiene que estar, ¿no? Tanto la... el origen, ¿no? El origen de las... del par ordenado, ¿no? Que se va a formar. Bien, entonces acá tenemos 0. Este va a ser 5 grados sexagesimales. 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 90. Entonces vamos a tomar la primera información, el primer dato. El ángulo es 10 grados aproximadamente. Entonces anotamos acá 10 grados. Luego vamos a calcular el seno de 10. ¿Y cuánto es teta 2? Teta 1 es este ángulo, ¿no? Entre la línea normal y el rayo incidente. Teta 2 va a ser la línea normal y el rayo refractado, que va a ser 5, bueno, no 5, vamos a escribirle acá 6, ¿no? Vamos a tomar un segundo dato. A ver, el ángulo incidente vamos a hacer que coincida con 20 grados. 20 grados sexagesimales. El rayo refractado, ¿cuánto es? 10, 15 aproximadamente, ¿no? 15. Ya vamos a tomar otro dato. A ver, a 35 grados, más o menos, lo ubicamos acá en nuestra fuente. 35 grados, ¿no? 35 grados, ¿cuánto será el ángulo refractado, que es este ángulo, ¿no? Va a ser 5, 10, 15, 20, 25, ¿no? 25. Entonces, miren, como si estuviésemos en el laboratorio, ¿no? Bien, a ver, acá vamos a... ahí, a ver, ¿cuánto será? 10, 20, 30, 40, 50 grados. Tomamos nota. 50 grados, el ángulo incidente respecto de la normal con el rayo, ¿no? Recordemos eso. Ahora, respecto de la normal con el rayo refractado, es el ángulo 2, ¿no? Que vendría a ser 10, 20, 30, 35 aproximadamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir tomando dos datos más. 65. Vamos a tomar 65 grados sexagesimales, el ángulo incidente, ¿no? Y el ángulo refractado, ¿no? El ángulo desviado es, a ver, 10, 20, 30, 42, 43, ¿no? Está justo casi a la mitad, entre 40 y 45. Entonces, vamos a tomar nota de 43. Ya vamos a seguir tomando. Ahí está. ¿Cuánto sería? 60, 70 grados, ¿no? Tomamos 70 grados. El ángulo refractado. Mire que estamos midiendo el fenómeno que se llama refracción de la luz, ¿no? 10, 20, 30, 40, 45. Muy bien. Ahora nos vamos a nuestra calculadora. ¿Ya? Este es el primer dato, este es el segundo, y así, ¿no? El quinto, el sexto,
Bueno, hemos tomado seis datos con nuestro simulador, ¿no? Bien, el índice de refracción, como es aire, sabemos que por teoría debe ser 1, ¿no es cierto? El índice de refracción del medio 1 es 1. Como este es agua, bueno, sabemos que también es 1.3 y algo más, ¿no? Pero vamos a calcular, ¿ya? Muy bien, entonces, imaginemos que es desconocido. Bueno, ahorita sabemos que es agua, ¿no? Pero imaginemos que no lo conocemos y vamos a hallar el índice de refracción de este medio, ¿no? De este medio. Bien, entonces vamos a usar nuestra calculadora. Acá tenemos nuestra calculadora. Y vamos a escribir, ¿no? Vamos a siempre ver, ¿no? Seno de 90. ¿Cuánto nos debe dar seno de 90? Uy, van a disculpar, ok. Un poco de propaganda. Bueno, vamos a aceptar. Seno de 90, ¿cuánto debería ser? 1, claro, está bien. Entonces está en grados sexagesimales, ¿no? Porque a veces está en radianes, en centesimales, ¿no? Claro, y seno de 0, debería ser 0, ¿no? A ver, vamos a verificar eso. Listo, claro, claro que sí, está bien. Bien, entonces, bueno, además que acá dice, ¿no? Que grados sexagesimales. Claro, y nosotros hemos medido con un transportador también sexagesimal. Toda la circunferencia nos da 360 grados, ¿no? Muy bien, entonces vamos a medir el seno de, vamos a calcular el seno de 10 grados sexagesimales. ¿A qué será igual? Acá está, mira, vamos a considerar tres dígitos después del punto, ¿ya? 0 punto sería 174, ¿no? 174. La BT6 vamos a redondear, ¿no? A tres cifras significativas. Muy bien. Ahora, bien, continuamos. Seno de 20 grados. Vamos a borrar. Mañana no Hola, colegas, por favor, no compartan su audio por ahora. ¿Cuánto sería? 0.340, ¿no? 0.340. Perdón, 342. Esa colega, Luz, por favor, apague su micro. Seno de 35 grados. Colega Luz. 0.57. Quiere participar nuestra colega. Ya. 0.574, ¿no? Claro, 0.574. Bueno, vamos a seguir. 35 era, ¿no? Vamos a confirmar. La colega Luz nos ha. Ahí está, sí está bien. Bien, seno de 50 grados sexagesimales. ¿Qué significa eso? 0.77 redondeado. Muchas gracias, colega. 0.766, ¿no? Gracias, colega. ¿Eh? Con otra calculadora. La calculadora está disponible en nuestra guía, colegas, ¿ya? La plataforma también, este simulador, interesante también. El enlace está en nuestra guía. 65. Listo. Ahí está. 0.906, ¿no? 0.906. Listo, ¿no? Nuevamente vamos. Seno de 70. Seno de 70 grados. Vamos a calcular. 0.937, ¿no? Redondeando, pues. Listo. Vamos a calcular también el seno de teta 2, sería el ángulo refractado, ¿no? Entonces, el seno de 6 grados. ¿Cuánto es seno de 6 grados? 0.104. Calculemos. Muy bien, 0.105 redondeando, 0.105. La colega tiene su calculadora, muy bien. Los colegas de CTA siempre estamos preparados, ¿no? Con nuestras calculadoras.
Seno de 15 grados Celsius, perdón, grados sexagesimales. Estoy hablando grados Celsius por el frío, me parece. 0.258 o 259. Muy bien, 0.259. ¿No? ¿Qué más? A ver, seguimos calculando. Seno de 25 grados. Seno de 25 grados. 0.423. Gracias por confirmar, colega. 423. Muy bien. Ahora el seno de 35 grados. Vamos a ver. El seno de 35 grados. 0.574, ¿no? Continuamos con nuestra calculadora. Todo es digital ahora, pues, ¿no? En una educación no presencial, tenemos que utilizar estos medios no presenciales, virtuales. 0.682, ¿no? 0.682. Muy bien. Finalmente, seno de 45 es un ángulo notable, ¿cierto? La raíz de 2 sobre 12, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. 0.707. Entonces, y hemos calculado, ¿no? Los ángulos, primero hemos medido con nuestro transportador, hemos medido los ángulos de incidencia y el ángulo de refracción, el ángulo que se desvía, cuando se desvía, ¿no? Y ahora estamos midiendo la función seno de cada uno de estos ángulos, ¿no? Y ahora vamos a calcular el índice de refracción. Bien, vamos a copiar de nuestra guía, ahí en la ley de Snell. Esta es la ley de Snell, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Vamos a copiar. Esta es la ley de Snell, ¿no? Donde nos dice esta relación, ¿no? Lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a nuestro Excel, ¿ya? Bien, listo. Acá lo vamos a copiar. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a calcular. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a poner igual, ¿no? El N2 queremos calcular. Entonces tenemos que multiplicar el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno de teta 1, que vendría a ser esta columna, ¿no? Listo. Entonces abrimos paréntesis, seleccionamos índice 1, que es este N1, multiplicado asterisco, ¿no? Seno de teta 1. Ah, ya, es esto, ¿no? Cierro paréntesis. Pero aquí está multiplicando N2, va a pasar a dividir, ¿no? Entonces, entre seno de teta 2, que vendría a ser este, ¿no? Listo, entonces nos sale esta información. Ya está, ¿no? El primero, mira, un poquito, no hemos medido bien, pero los demás, 1.3, 1.3, 1.3, estamos comprobando, ¿no? Que es el índice de refracción del agua, ¿no? Índice de refracción del agua. Entonces, podemos sacar acá un promedio, ¿no? Para ver, escribimos la palabra promedio. Doble clic de todos estos datos. Y vamos a tener un dato, ¿no? Finalmente, ¿no? Mientras más datos tomemos, ¿no? El error va a ser menos, ¿no? Cada vez menos va a ser el error. Entonces, aquí tenemos 1.38, ¿no? Como índice de refracción, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que es 1.33, ¿no? A ver, vamos a ver. Acá está, ¿no? 1.334, ¿no? Entonces, mire, experimentalmente, utilizando estos equipos, ¿no? Hemos calculado que el índice de refracción es 1.38. Ligeramente, ¿no? Siempre va a haber error. Nosotros en el laboratorio siempre vemos que hay error de medición y hay propagación incluso de errores, ¿no? Bien, para finalizar esta práctica, tenemos que medir las intensidades, ¿no?
En cualquier punto, a ver, vamos a medir la intensidad, a ver, en este punto, cuando el rayo incidente era 10, ¿no? Entonces vamos a ir 10, ahí está, aproximadamente, ¿no? 10. ¿Cuánto es la intensidad? Vamos a ver nuestro fluxómetro. Acá está. El rayo incidente, 100%, ¿no? 100%. Rayo refractado, a ver, vamos a ver. Este es el rayo refractado. 97.87%. 97.87%. Rayo reflejado. Este es el rayo reflejado. El rayo reflejado será 2.13%. Mire, estamos notando algo interesante, ¿no? Estamos notando una de las teorías de la ciencia, ¿no? La materia no se puede crear ni destruir, ¿no? Y además la conservación, ¿no? Mira, 97.87% y 2.13%. Sumado los dos me va a dar pues 100%, ¿no? Aquí en la suma veo 100%, ¿no? Claro. A ver, vamos a ver en el caso 2. ¿Qué es lo que ocurre con la intensidad? Vamos a analizar también. En el caso 2, tenemos el ángulo incidente, 20 grados, ¿no? Entonces, aquí tenemos 10, 20 grados, 20 grados. Y vamos a medir ahora, vamos a registrar nuestra intensidad con nuestro fluxómetro, ¿no? Listo, a ver, rayo incidente siempre nos va a dar, pues, 100%, ¿no? 100%, listo. Ya está. Radio reflejado, perdón, refractado. ¿Cuánto es? 97.57. Mira cómo va bajando, ¿no? 97.57. Radio reflejado. Este es el radio reflejado, ¿no? 2.43% de intensidad. 2.43% de intensidad. Sumado los dos, me va a dar 100, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. A ver, en el siguiente dato más, porque ya va a compararse, va a medir. A ver, el quinto dato, ¿ya? 65 grados. 65 grados, ¿ya? Llevamos nuestro fluxómetro, rayo incidente es... A ver, ¿dónde está rayo incidente? Acá está rayo incidente. Vamos a acá, ¿no? 100%, ¿no? En este de acá. 100%. Claro que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. El rayo refractado, mira cómo va bajando, ¿no? A medida que el ángulo incidente va aumentando, va disminuyendo la intensidad del rayo refractado, ¿no? Muy bien, ahora vamos a medir el de reflejado, ¿no? El rayo reflejado. El rayo reflejado 15.15. 15.15%. Entonces, lo que estamos notando es que a medida que el rayo y que el ángulo incidente va aumentando, ¿no? La intensidad del rayo reflejado va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Entonces, la suma de las intensidades del rayo reflejado más el rayo incidente me va a dar, pues, el rayo, perdón, el rayo reflejado más el rayo refractado me va a dar, pues, la intensidad del rayo incidente. ¿Qué significa? Que aquí va a incidir con una intensidad del 100%, acá ya va a disminuir a 90 y acá va a ser 10, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Finalmente, para terminar esta parte, vamos a calcular la velocidad de la luz en el medio 2, sabiendo que tenemos nuestro índice de refracción N2, ¿no? N2, ahí está. N2 es igual a 1.38, ¿no?
Muy bien, ¿dónde está la fórmula? ¿Dónde está la ecuación? Está acá, ¿no? Acá está. Esto no vamos a llevar, ¿ya? Nos llevamos, nos dice que el índice, ahí está. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio, ¿no? La velocidad del rayo en el medio, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad? La velocidad 2 sería, ¿no? La velocidad en el medio 2. La velocidad en el medio 2, fíjense, es esta v, ¿no? Como está en el denominador, va a pasar al numerador, ¿ya? La velocidad de la luz no la vamos a reemplazar por 300.000 kilómetros por segundo, sino por una velocidad, una c, ¿no? 1c. Entonces, 1 vamos a poner. Esto va a ser igual entonces a 1, que es 1c, entre el índice de refracción del medio 2, que es esto que acabamos de calcular. Presionamos Enter y la velocidad de la luz es 0.7209. Vamos a ver en nuestro simulador cuánto es la velocidad de la luz, porque tenemos acá un instrumento que mide la velocidad de la luz. Por ejemplo, acá del rayo incidente es una C, o sea, una velocidad de la luz. Es entero, o sea, significa que es 300.000 kilómetros por segundo. Aquí, del rayo reflejado, también es 1C, ¿no? A ver, vamos a ver. Claro que sí, 1C. Y aquí nos dice que es 0.75C, ¿no? 0.75C. Y nosotros habíamos calculado 0.721, ¿no? Claro. Bueno, siempre hay errores de medición, ¿no? Esos son los errores de medición que se van propagándose además, ¿no? Muy bien, entonces en nuestra guía, ahí están los materiales virtuales todos, transportador virtual, luxómetro, calculadora virtual, ahí está su enlace, la hoja de cálculo y el simulador, ¿no? Ahí está, hemos tomado los datos, hemos analizado los resultados y a qué conclusión podemos llegar. ¿Por qué se desvía? ¿Por qué se desvía el rayo al pasar de un medio a otro? Por el índice de refracción, ¿no? Hemos tomado, hemos medido el fenómeno, ¿no? Hemos medido el fenómeno, cómo es que el medio hace que se desvíe. Ahí, ¿no? Y se puede medir esto, ¿no? Se puede medir matemáticamente el fenómeno, ¿no? Bueno, entonces, a manera de conclusiones lo anotamos. Y aquí en el cuestionario dice, ¿no? Realice el cálculo del índice de refracción del medio 2 cuando el medio 1 es vidrio y el medio 2 es aire. ¿Ah? Y explique, ¿no? Explique las diferencias y similitudes con el ejercicio anterior. Allá, ¿qué significa eso? Que en este medio le vamos a poner aire y acá vidrio. Ah, ya movemos esto y mira, mira cómo es que a medida que vamos moviendo el desvío se hace más notorio en el vidrio. Entonces, nuevamente vamos a medir el fenómeno, ¿no? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2, realiza el cálculo del índice de refracción del medio 2 cuando el medio 1 es vidrio y el medio 2 es agua. Ah, ya, o sea que esto va a ser vidrio, ponemos vidrio acá y el medio 2 va a ser agua. Ah, ya. Entonces, también todo ese análisis, ¿no? Y vemos acá cómo acá, ¿no? La reflexión total, ¿no? Esto aplicable en la fibra óptica. Bueno, y aquí también podemos analizar, ¿no? Cambiando los medios, ¿no? Cambiando los medios. Bien, colegas, eso ha sido el experimento 1. Si quizás hubiera una pregunta, no sé, comentarios, estamos aperturando para pasar al experimento número 2. Quizá, ¿qué les pareció? ¿Es posible aplicar, hacer el experimento con nuestros estudiantes? Quizá nosotros los maestros de CTA conozcamos el fenómeno, ¿no?
pero la idea es que nuestros estudiantes, nuestros niños también lo conozcan, ¿no? Bien, doctor Edgar, ¿tienes preguntas o pasamos? Muchas gracias, doctor Edgar, muchas gracias. A ver, quiero que formulen, pues les hemos dejado para que puedan escribir ahí en el chat, estimados participantes, colegas, todos los que han escuchado atentamente y han visto, ¿no?, el desarrollo del ejercicio. Si tienen alguna pregunta, colegas, o si no, pueden formularlo directamente. Pueden prender su micro y formular. Adelante. Muy buenas noches, docentes, con todos, muy buenas noches. Quiero hacer una pregunta. Bueno, al parecer no se le escucha al doctor Edgar, en lo cual mi pregunta es... Sí, doctor Edgar, su micro está apagado. Ah, ya, sí, ahora sí, me va a disculpar. Muy bien, gracias, gracias, colegas. Entonces, ¿podrían formular aquí, por favor, en el chat podrían dejar sus preguntas? O si no, hacerla directamente encendiendo su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, un poco muy interesante está, pero hay muchas preguntas que hay que preguntar sobre el simulador más que todo. Nos ha propuesto que en el simulador, de repente, como es un software, se podría agregar un tipo del medio en el que va, digamos, a atravesar un rayo de luz. Puede ser aceite, o de repente, ¿con qué tipo de agua está? De repente, porque hay tipos de agua también, ¿no? Es un agua normal también, ¿no? Agua destilada, ¿no? Entonces, alcohol, todas esas cosas, se puede hacer esto, insertar esas sustancias, digamos, en el simulador para que saque, o simplemente ese simulador está programado por solamente agua y nada más. Esa duda, por favor. Muy bien, gracias por la pregunta, colega. Interesante la pregunta. Vamos a mostrar nuevamente, a ver, el simulador. Y bueno, ahí está dentro del parámetro del índice de refracción del agua y del vidrio. O sea, no está. Mejor lo mostramos, ¿ya? A ver, vamos a presentar nuestra pantallita. Bien, ¿se logra observar? Todavía no. Sí, sí se observa. Muy bien. Bien, mire, a la pregunta del colega. Por ejemplo, el índice de refracción tenemos desde el aire, que es 1, ¿no? Si vamos a las tablas del índice de refracción, ¿no?, vamos a encontrar sustancias que están, que tienen el índice de refracción de 1.079, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer el experimento. Vamos a encontrar sustancias con índice de refracción de 1.1, ¿no? Ya, entonces aquí hacemos el experimento, ¿no? Tenemos el rango para mover desde 1 hasta 1.6. Es un rango bastante grande. Y mira cómo podemos ver, ¿no?, el ángulo, ¿no? Entonces, si ahorita buscamos una tabla de índices de refracción, vamos a tener para diferentes sustancias que van desde el aire hasta el 1.6, o sea, más allá del vidrio, ¿no? A ver. Mucho más allá del vidrio, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a buscar la tablita. Uy, esto no me permite. Ahí está, ahora sí. A ver, vamos a ver tabla. Una tabla de... de índices de refracción, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, mira, 1.35, justo lo que el colega, ¿no?, acetal de ido, ¿no?
acetaldehído. Vamos a ver, 1.35 lo programamos acá. Acá, 1.35. Ya sabemos que es acetaldehído. 1.3435. Un poco más allá del agua. Ahí está. Ya no estamos trabajando con agua. Ya estamos trabajando con acetaldehído, ¿no? Solución de azúcar, 1.58. Allá. Solución de azúcar, 1.58. Voy aquí a mi simulador. 1.58. Ya me pasé, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, aproximado. Y aquí igual, ¿no? Puedo medir, ¿no? Mire, sí, colegas, ¿no? O sea, no está parametrizado. Podemos modificar el índice de refracción, ¿no? Porque hay todo un intervalo que va desde el índice de refracción del aire hasta 1.6, ¿no? 1.6. Y así en tablas podemos encontrar, ¿no? Dice 13 filas más. Bueno, ya no quiere mostrar, creo. A ver, acá vamos a abrir. Bueno, entonces en las tablas, en los textos, vamos a encontrar. Aquí está, mira. No vamos a poder, ¿no? Pero el cloruro de sodio sí, 1.544. A ver, 1.544. Ya, ahí estamos trabajando con cloruro de. Acá está, ¿no? Cloruro de sodio. Cuarzo, 1.544 también, ¿no? Cuarzo. Ahí estamos trabajando con cuarzo y acá trabajamos con aire. O al revés, acá con aire y acá con el cuarzo, que es 1.544. No, entonces, gracias por esa pregunta, muy interesante, y gracias a ello podemos dar múltiples aplicaciones, ¿no? Colega Ever. Muy bien, ahora vamos a. Sí. Hay varias preguntas, desde cómo se llama ese simulador, cuánto cuesta y si se puede trabajar, por ejemplo, con las tablets que está proporcionando el Ministerio de Educación. Y finalmente, si se puede desarrollar el análisis de propagación de errores o incertidumbres para experimentos en simuladores. Esas son las preguntas que están en el chat, doctor Ever. Muy bien, vamos a responderlo de manera muy breve. Primero, el simulador es de la Universidad de Colorado, de los Estados Unidos. Es gratuito, eso es lo bueno. Y hay más, ¿no? Hay otros simuladores también. Hay que explorar bastante, ¿no? Es el simulador PET, exactamente, ¿no? Los simuladores PET. Y, bueno, es gratuito. Ahora, en cuanto a las tablets, uy, corre de maravilla, porque las tablets tienen un gran recurso, ¿no? Esto corre en celulares, en tablets, en computadoras, ¿no? Lo que sí se debe tener es conexión a internet, pero sin embargo, ¿no? Si descargamos el simulador, puede trabajarse incluso offline, ¿no? Sin acceso a internet. ¿Qué les parece si al final, colegas, al final de la charla, vamos a matemática, de la física, ¿no? De la ciencia sobre todo, ¿no? Profesor Ever, ¿se le puede hacer una preguntita de curiosidad? Claro que sí, adelante. Ante todo, muy buenas tardes. Un gusto volverlos a escuchar, por lo menos a la distancia. Mi curiosidad es la siguiente. Me parece muy interesante el simulador. Y mi inquietud es si esto se puede trabajar de manera colaborativa. O sea, ¿me ya, de manera colaborativa. Ah, sí. Sí, adelante. O sea, forma grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, ya.
En cada grupo le puedo facilitar esto, pero cada uno puede dar un aporte o sí trabajar de manera simultánea, pero el mismo tipo de trabajo. Claro que sí, al grupo 1 le envía un enlace diferente, al grupo 2 el otro enlace, ¿no? Este enlace, por ejemplo, es para este simulador. Ok, en todo caso sería como una sola diferente. Este otro enlace es para la ahorita. Pueden trabajar en grupo, ¿no? Sí, es así, es así. Es. Sí, sí es posible, profesor, maestra. Gracias, maestro. Profesor. Sí. Profesor, disculpe, yo tengo otra duda. Ya, se sabe que esto de los simuladores PET es una maravilla. Ajá. Y se puede usar de diferentes maneras y que hay diferentes cursos. Pero hay, yo he encontrado algunas limitancias. Digamos, si yo quiero buscar del curso de anatomía, por ejemplo, o en este caso no encuentro estos temas en este simulador. Entonces, no sé si me podría recomendar otra aplicación o otro simulador que no sea PET, que también me ayude, ¿no? O sea, que cumpla esta función también. Bien, muchísimas gracias, colega Yuli. Efectivamente, hay otros simuladores, ¿no? Hay múltiples simuladores en la web. Y nuestro colega Roque, en el tema de anatomía, es el experto, que es el día 4, ¿no? El día 4 nos va a mostrar los simuladores en tres dimensiones. Va a mostrar los corazones, los hígados, ¿no? Va a sacar las arterias, las venas, ¿no? Las válvulas, bicúspide, tricúspide. Sí hay colegas, sí hay. Entonces, el día 4 vamos a ver que hay esos simuladores tridimensionales, ¿no? Que nos ayudan también a analizar. Bueno, primero que los simuladores nos van a ayudar a motivar, ¿no? A nuestros estudiantes. Dos, que vamos a poder recoger información y analizar esa información, ¿no? A partir de ese análisis podemos reflexionar junto con nuestros estudiantes y permitir aplicar, ¿no? Las competencias, capacidades desarrolladas a nuevas situaciones, ¿no? Así es, colega. Muchas gracias. Bien. Bueno, antes que la hora nos gane, las otras preguntas las vamos a responder al finalizar. Vamos a ir con la ley de Hooke, ¿ya? Este es el enlace. El enlace también está en la guía de laboratorio, ¿no? Ahora vamos a ver la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, que tiene que ver con la ley que gobierna a los cuerpos elásticos, como son los resortes, ¿no? Como son los resortes. Bueno, aquí vemos en esta primera imagen, por ejemplo, ¿quién no ha visto, no? Por Puno siempre pasa casi todos los días el tren. Y aquí tenemos, mira, los resortes conectados en paralelo, ¿no? Los resortes, los materiales elásticos, ¿no? Conectados en paralelo, ¿no? Acá en la parte del coche, tenemos también acá como amortiguador un resorte, ¿no? En nuestras bicicletas, ¿no? Estas que ahora bien cotizadas por COVID, están que las gobierna la ley, ¿no? La ley es una ecuación que gobierna el resorte, ¿no? Cómo es que se deforma este resorte, ¿no? En donde a este resorte, a este muelle, se puede aplicar una fuerza F, ¿no? Y como producto de la aplicación de la fuerza F, se va a deformar. O mejor dicho, va a haber un estiramiento, una elongación o un alargamiento, ¿no? Entonces, la ley de Hooke funciona en un cierto rango, porque si aumentamos más fuerza, bueno, ya se va a romper, pues, el muelle, ¿no? Entonces, dentro de un rango, cada resorte tiene, ¿no? Tiene esta ley que la gobierna, ¿no? La ley de Hooke está definida como la fuerza es igual a la constante de elasticidad, que es K, del resorte, constante de elasticidad del resorte, que es K, multiplicado por la elongación, ¿no? El signo negativo indica que va a ocurrir, ¿no? Al aplicar esta fuerza,
el resorte va a producir una fuerza contraria a esto, ¿no? Eso significa el signo menos, ¿ya? Bueno, vamos a hacer algo más interesante, ¿no? Hemos visto aquí que este simulador tiene para un solo resorte y tiene para un sistema de resortes, ¿no? Y el sistema de resortes son cuando están conectados en paralelo y cuando están conectados en serie, ¿no? Entonces vimos, mira, aquí el resorte 1 tiene una constante de elasticidad 1, el resorte 2, la constante de elasticidad 2, ¿no? Lo propio acá, solo que la diferencia es de que están conectadas en paralelo y aquí están conectadas en serie, ¿no? Y para hallar la constante de elasticidad equivalente del sistema, cuando están conectados en paralelo es una suma simple, ¿no? Es una suma simple. Pero para hallar la constante de elasticidad cuando estén en serie, es una suma inversa, ¿no? Como podemos ver acá, 1 sobre la constante de elasticidad equivalente del sistema, de este sistema en serie, va a ser igual a 1 sobre la constante de elasticidad del resorte 1 más 1 sobre la constante de elasticidad del resorte 2. ¿Ya? Del resorte 2. Esto vamos a demostrar con nuestro simulador. Este simulador tiene tres aplicaciones. El primero es el simple, este de acá, ¿no? Cuando no hay sistema de resortes. En el segundo ya es algo más interesante, ¿no? En donde hay un sistema de resortes. Y bueno, acá un análisis de energía potencial de los resortes. Entonces, entraremos a los sistemas. Entonces, aquí tengo a ver, esto vamos a cerrar. Uy, no se deja. Bueno, tampoco nos va a molestar, ¿no? Vamos a aplicar la fuerza acá aplicada, fuerza de resorte, posición de equilibrio. Ahorita está en posición de equilibrio, el desplazamiento y valores, ¿ya? Entonces aquí tenemos el sistema en serie y tenemos el sistema en paralelo, ¿no? Entonces, en la vida real, por ejemplo, hay en serie, claro, miren, en el tren, en los muelles del tren, los resortes están conectados. Este es un sistema de resortes que están conectadas en serie, perdón, en paralelo, ¿no? Y hay como la bicicleta que están conectadas en serie, ¿no? En algunas. Hay resortes más gruesitas, más delgaditas que están conectadas con la finalidad de amortiguar la carga, ¿no? Bien, entonces acá tenemos en serie dos resortes y fíjense, colegas, que aquí, por ejemplo, el resorte 1, el resorte izquierdo, tiene, ¿no? Para cambiar su constante de elasticidad desde 200, mira, 220, 230, ¿no? 250 newtons por metro. 300, 350, 400, 450, 500, 550 y 600. ¿Ya? Mientras más tenga su constante, mientras mayor sea su constante de elasticidad, va a ser más grueso el resorte. Bueno, acá está gráficamente, ¿no? Y acá igual, mira, acá igual. ¿Ya? Entonces vamos a poder hacer una serie de experimentos con nuestros estudiantes, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los resortes conectados en paralelo, ¿no? Ahí está. Y ya sabemos cómo se calcula la constante de elasticidad del resorte en serie o en paralelo, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos a aplicar la fuerza. Vamos a aplicar fuerza y vamos a tomar datos de la elongación, ¿ya? Entonces comenzaremos con la resistencia, perdón, con el resorte, con un sistema en paralelo, ¿ya? A este le ponemos 250 y a este
450, ¿les parece? Aquí está, mira la medida, 250, resorte 1 y 200, y 450 el resorte 2. ¿Cuál sería el resorte equivalente? La constante del resorte equivalente sería la suma. Ah, ya, 250 más 450, la constante de elasticidad de este sistema sería 700 newtons por metro. Y eso lo vamos a calcular y lo vamos a comprobar con nuestra hoja de cálculo. Vamos a abrir una nueva hoja. Ya. Y vamos a dividir nuestra pantallita así en dos. Pero antes vamos a ver nuestra guía. Ahí ya. Entonces, dato 1, necesitamos la elongación y la fuerza para calcular la constante de elasticidad. Ah, ya. Entonces, lo vamos a construir. Número de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 podemos tomar quizá. Ojalá el tiempo nos alcance. Y 7. Acá nos dice la elongación es delta. Vamos a ponerle X. Y acá, ojo, vamos a trabajar en el sistema internacional de unidades. Esto es en metros. Y la fuerza es en newtons, ¿no? Listo. Y acá vamos a tener la constante de elasticidad del sistema, ¿no? Como el fenómeno, luego vamos a ver, ¿ya? El fenómeno es lineal. Entonces vamos a hacer un ajuste de mínimo cuadrado. Newton sobre metro. Listo. Pero vamos a calcular individualmente también. Ya, este va a ser para el caso de paralelo, ¿no? Paralelo. Otra hojita vamos a abrir para el caso de la serie, ¿ya? Del sistema de resortes conectados en serie. Muy bien, ¿no? Vamos a tomar datos. Vamos a aplicar una fuerza de 15 newtons, Digitales. ¿ya? Estamos muy, muy forzudos. Vamos a poner 15 newtons. ¿Cuánto es la elongación? 0.021 metros. 0.021 metros. Muy bien. Fuerza 2, vamos a aplicar un poco más de fuerza. 26. 26 newtons. ¿Ya? ¿Y cuánto es la elongación? 0.037. Anotamos, 0.037. Muy bien, a ver, otra vez aplicamos un poco más de fuerza. Tenemos cuánto, 41 newtons. Wow, 41. ¿Y cuánto es su elongación? 0.058. Se me está escuchando, ¿no? De repente estoy hablando al vacío, no sé, la línea se ha Sí, sí, ido. sí. Ya, gracias, gracias. A ver, otro, 52 newtons. Estamos aplicando cada vez más fuerza. 52 newtons. ¿Cuánto es la deformación? 0.075 metros, ¿no? Otra vez, ¿no? En nuestro laboratorio virtual aplicamos un poquito más de fuerza y estamos midiendo con nuestro dinamómetro virtual. Entonces la fuerza es 63 newtons. ¿Y cuánto es su elongación? 0.090 metros, casi, casi 10 centímetros, ¿no? Un poquito más de fuerza, ahí está. Un poco más. Listo, 70, ¿ya? 70 newtons. Y 0.1. 0.1. Listo. 10 centímetros, ¿no? Un poquito más, ya para el último dato. Ya, ahí ya. Listo. 82 newtons. 82 newtons, ¿no? 0.117. Listo. Bien, para poder calcular la constante de elasticidad, acá ya está, ¿no? Aplicando, vamos a traer la fórmula donde está la ecuación.
¿Dónde está este correo? Acá está, ¿no? Bueno, vamos a llevar a nuestro Excel esta ecuación. Listo, vamos al Excel. Y aquí en el Excel vamos a notar que la constante de elasticidad va a ser igual a la fuerza dividido entre la elongación. Ah, ya. Entonces calculo individualmente la fuerza dividido entre la elongación. Enter. Listo. Más o menos es 714, ¿no? Ya está. Aquí da 700, acá da 700 punto, claro, ¿no? 600.93, 702, ¿no? Bueno, podríamos sacar un promedio, ¿no? Acá le vamos a poner promedio. Listo, promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Escribimos la palabra promedio, doble clic, seleccionamos los datos a promediar, ¿no? Listo, ese es el promedio. Ya. Aquí te van a disculpar. Ahí está, le voy a poner esto, ¿ya? Listo. Listo. Bien, entonces vamos a ver que esta no es la mejor forma de dar, ¿no? Se tiene que hacer un ajuste de mínimos cuadrados, un ajuste lineal. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es graficar, ¿ya? ¿Dónde está? Insertar. Vamos a hacer un gráfico, ¿ya? En donde ya habíamos identificado en nuestra guía cuál es variable independiente, cuál es dependiente, ¿no? Bueno, entonces, como ya está identificado, ya está en ese orden. Y aquí vamos a ver que esta es fuerza, ¿ya? Vamos a añadir, vamos a graficar título en el eje. ¿Esto qué cosa dijimos que era? Fuerza, ¿no? Fuerza. ¿Y esto qué era? Elongación, ¿no? Claro que sí. Elongación. Listo. Fuerza, elongación. Podemos poner acá elongación. ¿En qué está? En metros. Bueno, estamos trabajando con el sistema internacional de unidades, ¿no? Y acá fuerza en newton. Estamos trabajando en newton. Listo. Entonces, mire. Es una función lineal, ¿no? Podemos ver que es una función lineal. Entonces, en el Excel se puede hacer el ajuste. Hacemos clic derecho en uno de los puntos, en cualquier punto, clic derecho. Y aquí va a haber agregar línea de tendencia. A ver, nuevamente, tomen nota. Una vez ya graficada, ¿no? La fuerza versus la elongación. Sabemos que la elongación, pues, es independiente, ¿no? Ya hacemos clic derecho en el punto, agregar línea de tendencia, ¿no? Y efectivamente es una lineal, ¿no? Es una función lineal, la ecuación de la recta la gobierna. Y aquí podemos presentar ecuación del gráfico, ¿no? Y mira, este 697.06 es el ajuste. Esto vendría a ser la constante de elasticidad del sistema. Claro, no difiere mucho del promedio, ¿no? Pero esto es lo más correcto, ¿no? Lo más correcto. Entonces, la constante de elasticidad del sistema K, porque estamos analizando el sistema, es 697.06. ¿Qué cosas? Newtons sobre metro, ¿no? Newton sobre metro. ¿Ya? Listo. ¿Y cuánto es teóricamente? Vamos a ir acá. Teóricamente es 250 más 450 son 700, ¿no?
Ya, este es el calor, el K, ¿no? Calculado en un laboratorio virtual. Y el K teórico. K teórico. La T le vamos a poner ya. 700, ¿no? 700. ¿Qué cosas? Newtons sobre metro. Bueno, para calcular le voy a quitar esto. Ya sabemos que es Newton sobre metro, ¿ya? Listo. Mire, ahí. Un mínimo margen de error, ¿no? ¿Queremos calcular el error? Claro, lo vamos a calcular. ¿Cuál es el margen de error en porcentaje? ¿Sabes cómo se calcula el error? El error es igual a la diferencia del valor teórico. Uy, yo creo que me equivoqué. La diferencia, ¿no? Si es diferencia, hay que poner menos, ¿verdad? En valor absoluto. A ver, nuevamente ya. Igual, abro paréntesis. Valor teórico en valor absoluto, ¿no? Menos. Ahí está. El valor calculado entre el valor teórico, ¿no? Entre el valor teórico. ¿Cuánto es el valor teórico? 700. A todo ello hay que multiplicarlo por 100 para tener a nuestro resultado del error multiplicado por 100, ¿no? Claro, en porcentajes. Mira, ni siquiera el error llega al 1%, ¿no? 0.42%. Ese es el error muy bajito, ¿no? De nuestro simulador, ¿no? Bajísimo. Se acepta en el laboratorio hasta 5%, ¿no? Acá no llega ni al 0.5%, ¿no? Bien, para finalizar, vamos a calcular. Mira cómo hemos calculado. ¿Qué hemos calculado? A ver. Uy, sí, ahora cómo se hace esto. Ahí ya, así, ya. Hemos calculado la constante de elasticidad de un sistema de resortes, ¿no? Conectadas en paralelo. La teoría dice que cuando los resortes están conectados en paralelo, la constante del sistema es simple una suma, ¿no? Entonces, si sumamos 250 newtons por metro más 450 newtons por metro da 700. Nosotros hemos calculado haciendo uso, ¿no?, de este laboratorio virtual, haciendo uso de la ley de Hooke, ¿no? Y hemos hecho el ajuste y da 697.06 newtons por metro. Entonces hemos calculado el error, no llega ni al 1%, ¿no? Hemos hecho un buen trabajo. Bien, vamos a pasar ahora a la serie, ¿ya? A la serie. Muy bien, vamos a ponerle, asignarle valores. Al resorte 1, a ver cuánto le podemos poner. Uno facilito porque aquí, bueno, que también puede, vamos a usar calculadora, ¿ya? 250, ¿les parece? Y este resorte va a tener una constante de elasticidad de un poquito más, ¿ya? 400. Listo. 250 y 400. Vamos a calcular nuevamente la constante de elasticidad del sistema, de este sistema de dos resortes conectadas en serie, utilizando la ley de Hooke, ¿no? Y luego lo vamos a comparar con el teórico. ¿Cómo se calcula la constante del sistema cuando está en serie? Ah, esta es la ecuación, ¿no? Es la suma inversa de las constantes de elasticidad, ¿no? Claro, claro que sí. Bien, entonces vamos a calcular antes de que el tiempo nos gane, ¿ya? El tiempo no perdona, ¿no? Bien, vamos a calcular, vamos a ver hoja número 3. Aquí en lugar de paralelo le escribimos serie para que no nos equivocamos, que no nos equivoquemos, serie. Y bueno, vamos a tomar algunos datos. Ya, quizás hasta 7. Bien, ahora vamos a nuestro laboratorio. ¿Dónde está nuestro laboratorio que no nos quiere hacer caso? Acá está. Uy.
Ahora sí, ya está. Muy bien, entonces vamos a tomar datos, ¿no? Recuerden, colegas, que nuestros estudiantes tienen que tomar datos. Bueno, en ciencias, si no tomamos datos, no tiene sentido, ¿no? Muy bien, vamos a recoger información, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar a newtons. Vamos, 12 newtons. 12 newtons, ¿cuánto ha deformado al sistema? 0.080 metros, ¿no? 0.08. Perfecto. Aplicamos un poquito más de fuerza. 21 newtons. ¿Cuánto es la deformación o la elongación del sistema? 0.139. Muy bien, a ver, aplicamos otra fuercita más. 32 newtons. ¿Cuánto es la elongación? 0.206. 0.206, ¿no? Perfecto. Nuevamente aplicamos la fuerza. 40 newtons. 40 newtons. 0.261. Muy bien, 40 newtons. Un estudiante me decía, ¿no?, en el laboratorio: profesor, ¿y por qué no se puede decir 40 newtones? ¿Por qué 40 newtons, no? Bueno, ahí hay una convención, ¿no? Que cuando las unidades vienen de los apellidos de físicos, científicos, no se aumenta, ¿no? Amperios, por ejemplo, ¿no? Amperes, no más, solamente debe aumentarse la S, eso es lo que indica, ¿no? 3, 4, 5, mira, un número muy bonito, ¿no? Aplicamos una fuerza más, a ver, 63 newtons. 63 newtons, ¿cuánto es la elongación que ha producido en el sistema? 0.409, ¿no? Claro que sí. Aplicamos un poquito más, 72 newtons, el último dato, como quien dice, la ultimita, 0.468, ¿no? Listo. Bonito más ya, porque impar, pues, no está bonito, ¿no? Par tiene que ser, ¿no? Ya, 84, ¿ya? 84 newtons y la elongación que ha sufrido es más de medio metro, ¿no? 0.543. Listo. Muy bien. Ahora vamos a calcular de manera, ¿no? Bueno, ya sabemos que no es la forma correcta, pero a veces lo que se hace es calcular, ¿no? De manera, sin hacer el ajuste, ¿no? Bueno, vamos a calcular la fuerza. Nuevamente vamos a traernos ya nuestra fórmula para verificar. A ver, acá está. La fórmula nos la llevamos con nosotros. ¿Ya? Y esta es la constante de elasticidad, pues hay que dividir la fuerza entre la elongación, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, acá entre la elongación, esta es la elongación. Y mira, tenemos 150 newtons, ¿no? Si le sacamos el promedio, ¿no? Vamos a tener alrededor de, ¿no? Promedio. Doble clic en promedio, seleccionamos los datos que queremos promediar, cerramos paréntesis y enter, ¿no? Este vendría a ser el promedio, pero no es lo correcto, ¿no? Cuando conocemos que la función es lineal, entonces lo correcto es hacer un ajuste, ¿no? Listo, un ajuste lineal. ¿Cómo se hace el ajuste? Nuevamente, ¿no? Seleccionamos estos datos, ¿ya? Nos vamos a insertar gráficos. Ya, esta puede ser. Aceptamos. Bueno, y acá, este título, ya le vamos a poner las título a los ejes. ¿Esto qué cosa era? Fuerza. ¿En qué cosa? En newtons, ¿no? Así que nada de amperios, amperes, ¿no? Claro. ¿Y esto qué es? Elongación. Elongación, tampoco ohmios, ¿no?
Ohms. Si no, sería peniútones. No suena bonito, ¿no? ¿Elongación en qué es? En metros. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo hacemos el ajuste? Clic derecho en cualquiera de los puntos. Ahí estamos viendo que es lineal. Hay un R cuadrado que nos va a decir también la linealidad del fenómeno. Ya. Agregar línea de tendencia. No se olviden. Aquí se puede hacer un ajuste exponencial, logarítmico, potencial. Bueno, pero nos corresponde lineal, ¿no? Aquí hacemos check en presentar ecuaciones gráfico y el R para ver si realmente pues corresponde a lo lineal o no. Y es, mira, pues 0.999 prácticamente 1, que nos indica pues que es una función lineal, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la constante de elasticidad? Es 155.05. ¿Eh? Entonces, la constante de elasticidad ajustada, ¿no? Es 155.05. Vale, ya sabemos, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Newton por metro. Acá también, Newton por metro. Listo. Ya está. Bien, finalmente, ¿no? Finalmente, vamos a calcular la teórica, porque esta es la calculada en laboratorio, ¿no? ¿Cuánto es la constante de elasticidad teórica? Ah, ya, para calcular nuestro error. De lo contrario, no vamos a poder calcular el error. ¿Cuánto es la teórica? Entonces nos vamos a la fórmula. Nos traemos la fórmula ya. Este va a ser, pues, ¿no? Bueno, inicialmente es así. Este tiene esta expresión. Luego, multiplicando esto, dividiendo y bueno, invirtiéndolo, va a quedar así. Claro que sí. Entonces vamos a llevar esta ecuación acá. Listo. Ah, no, esa no es. Creo que ya no funciona a mí. Ah, ya. Es que no he tomado la captura, ¿no? Ya está. Listo. Ya está. Esta es nuestra ecuación del K teórico. ¿Y cuánto era K1? Acá vamos a poner K1. Y algo se está cambiando. K1 y K2, ¿no? K2. Bien, ¿cuánto era K1? Vamos a nuestro simulador. Ampliamos. K1 es 250 newtons por metro. 250. K2, 400. Muy bien, vamos a aplicar esto. El K teórico, ¿ah? Teórico. Teórico, ¿dónde está la T? Ando acá al revés, ¿no? K teórico. Listo. Bien, ¿a qué va a ser igual? A la multiplicación de esto, ¿no? Ah, ya, entonces multiplicamos. Abrimos paréntesis. 250 por 400. Cerramos paréntesis y dividimos entre la suma. ¿Cuánto es la suma? 400 más 250 son 650, ¿no? Enter. Ya está. Este fue el teórico, ¿no? Que estamos buscando. 153.85. Ya le redondearemos, ¿ya? ¿Qué cosas? Newton sobre metro. Listo, le calculamos el error. Esto es igual al valor absoluto. Bueno, vamos a la diferencia, bueno, del valor calculado en laboratorio menos el valor teórico dividido entre el valor teórico. Allá, no nos olvidemos, para tener un error en porcentajes, necesitamos multiplicarlo por 100, ¿verdad? Listo. Multiplicamos por 100 y tenemos el error teórico que tampoco llega al 1%, ¿no? 0.779%, ¿no? Entonces también eso indica pues, que hemos hecho un buen trabajo en el laboratorio, ¿no? Muy bien, colegas. De esta manera estamos finalizando. Antes, ¿qué más tiene nuestra guía? Bueno, tiene acá en, bueno, conexión en serie, en paralelo. Conclusiones y aquí hay ejercicios que se pueden o que deben realizarse
estos dos ejercicios con este simulador, ¿no? Eso es lo interesante de la guía, que ya está acondicionada a nuestro simulador, ¿no? ¿No? Y podemos utilizar más también, ¿no? Pero hay dos ejercicios que, bueno, modificas tanto en serie como en paralelo. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Doctor Edgar, adelante con la conducción. Doctor Edgar, ¿me escucha? Bien, en la ausencia del doctor Edgar, vamos a invitar al doctor Henry. Doctor Henry, buenos días, buenas tardes, ya casi noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Sí. Gracias. Doctor Edgar Mancha. Bien, en vista de que no están los organizadores, vamos a invitar al doctor Roque. Doctor Roque, quizá algunos anuncios para el día de mañana. Muchas gracias, colega Ever. Felicitaciones también por el curso, muy interesante. No veo preguntas aquí en el chat. Más bien felicitarlo, doctor Ever Chui, y agradecer más bien su participación y habernos compartido sus experiencias desde el punto de vista, pues, de las prácticas en el laboratorio en el área de física. Colegas, ahí tienen el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. El colega Henry Noblega lo va a registrar. Y este colega Ever, más bien hay trabajos que tienen que cumplir en este área de física, ¿verdad? Para poder certificarse, colegas. Igual vamos a tener estas sesiones virtuales, sincrónicas y también las asincrónicas. Luego de eso van a hacerse acreedores de un certificado, colegas, que les va a servir, pues, para sus ascensos, para nombramientos, etcétera, ¿no? Ustedes han visto, el día de hoy ha inaugurado, pues, el señor rector este curso importante. Para mañana se tiene el curso de química, ¿no? Con la doctora Manuela Daisy Casacoila, y de igual manera, a la misma hora, a las 5 de la tarde, hasta las 7 de la noche. Además de ello, colegas, el día miércoles es el curso de biología con la profesora Sonia Bustinza y el día jueves con el colega Edgar Roque Huanca, ¿no? En el curso de anatomía. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias, colegas. Sí, doctor Edgar, quizá un ratito. Sí, colega Eder. Bien, había una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos acceder? Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla. Aquí, este es el enlace. Este enlace les voy a copiar. El enlace general, ¿no? Se llama PET Interactive Simulations, ¿no? De la Universidad de Colorado. De nuestros amigos, pues, de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde está el chat? A ver, un ratito. Les estoy enviando el enlace general, donde van a encontrar temas de matemática. Uy, creo que no copió. De matemática, son cosas interesantes, colegas. Que yo pienso que ya, ¿no? A partir de ahora, vamos a explorar. Bien, ahí está el enlace, ya se les ha compartido. Y esta, mira, para física, acá química, mañana la colega Daisy nos va a deleitar también con los aplicativos, ¿no? Entonces, mira, aquí está matemática, vectores, mira, interesante, ¿no? Cargas y campos,
También acá se puede utilizar Excel, así como lo hemos hecho en todos, quizá, ¿no? Cómo construir átomos, moléculas, ¿no? Bueno, acá también, ¿no? Las leyes de la termodinámica con estos aplicativos se pueden demostrar, ¿no? Acá cambios de energía. Bueno, hay bastante, ¿no? Hay bastante, bastante. Cada uno de ellos son simuladores y es de manera, pues, gratuita, ¿no? Gratuita, gratuita, todos estos temas. Para poder certificar, colegas, para justificar sobre todo las horas, porque el certificado, doctor Edgar, ¿cuántas horas va a ser el certificado? Doctor Edgar. Bueno, son bastantes horas, ¿no? Más de 200, ¿ya? Doctor Edgar nos va a precisar seguramente. Lo que tenemos que hacer para evidenciar en el curso de física, seleccionar cualquier simulador, ¿no? Seleccionamos uno, le confeccionamos su guía de laboratorio, como el que le mostramos, y lo aplicamos con nuestros estudiantes a cargo, ¿no? Y esas evidencias lo presentamos como un informe y lo enviamos. Entonces, lo mismo va a ser de física, lo propio de química, de biología y de laboratorio, ¿no? Uno se les está pidiendo una guía que elaboren, ¿no? Obviamente lo que hemos desarrollado ya no, pues no, sino elaboren uno, por ejemplo, a ver, este construye un átomo, interesante es esto, ¿no? O bueno, cualquier otro de física, ¿no? Aquí está la dispersión de Rutherford, ¿no? ¿Dónde está? La dispersión de Rutherford que nos ayuda a entender cómo Rutherford ha planteado su modelo atómico, ¿no? Ha descubierto el protón bombardeando con partículas alfa, ¿no? Con partículas. Entonces, de eso pueden hacer una guía, ¿no? Escribir Rutherford. Acá está, pues, ¿no? Bueno, de cualquiera, ¿no? De cualquier tema relacionado a la física, una guía, hacemos, seleccionamos así un simulador, ¿no? Y al seleccionar el simulador le hacemos su guía y lo aplicamos con nuestros estudiantes, ¿no? Ahí está el átomo de Rutherford, este es el átomo de Thomson, vamos a ver, de Rutherford, lo que es de la, ¿no? Se ha bombardeado una lámina, Rutherford ha bombardeado una lámina de oro, ¿no? Y vamos a ver, mira, este es un núcleo, partículas alfa, mira cómo, vamos a ver la trayectoria. Se mira los rastros, ¿no? Entonces, esta evidencia ha hecho de que se proponga un nuevo modelo atómico, ¿no? De que el átomo tenga un núcleo y de que el núcleo esté cargado positivamente, ¿no? Estaba una película fotográfica y aquí pues no llegaba ni una partícula, ¿no? Que dejara su huella acá atrás. Se ha construido una nueva teoría, ¿no? Que es vigente hasta ahora, ¿no? Entonces hacemos, digamos, de este experimento una guía. Lo aplicamos con nuestros estudiantes, tomamos la captura, ¿no? Como nuestros estudiantes están aplicando esto. Apertura es un micro. Colega, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, doctor. Bien, gracias. Bien, doctor Edgar, continuamos. Muy bien, entonces, indicarles a los participantes, a ver, ¿están todavía o ya se fueron? ¿Cuántos tenemos ahorita? 141 participantes. Indicarles, estimados participantes de este curso, está autorizado por
128 horas, colegas, equivalente a 4 créditos. 8 horas son sincrónicas. Hoy día 2, mañana martes 2, miércoles 2, jueves 2, 8 horas. Cada curso, a su vez, van a tener que desarrollar esos trabajos que en este momento el doctor Ever está indicando. Entonces, su certificado, a nombre de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano, será por 128 horas. Pero tienen que cumplir su trabajo, colegas. ¿En qué consiste? Van a presentar cuatro guías. Una guía por curso. O sea, para este curso de física, tienen que elaborar una guía desarrollada, ¿no? Con los simuladores, o con este caso en física, que ustedes hayan aplicado, evidenciando 3 capturas de pantalla. En física, lo aplica usted con sus alumnos, no necesitamos el video, ¿no? Obviamente usted va a desarrollar con sus alumnos, pero necesitamos la captura de pantalla del inicio del proceso y el final, el cierre de la sesión que usted ha desarrollado. Eso lo coloca en un solo archivo de PDF con sus datos completos, nombres y apellidos, para dar fe de que usted ha cumplido con su trabajo. Entonces, en física ya tiene un trabajo, tiene que elaborar, tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, una sesión con sus alumnos, una sola sesión, y usted haga una captura de pantalla del inicio del proceso y del cierre de esa sesión. 3 capturas de pantalla para el curso de física, 3 para el curso de química, 3 para el curso de biología y 3 para el curso de anatomía. En total, 12 capturas de pantalla. Entonces, cada curso con su nombre, ¿no es cierto? Con un PDF con sus nombres y apellidos para que usted se pueda hacer acreedor del certificado que tenemos acá por 128 horas. Hemos cumplido. El año pasado también hicimos sobre artículos científicos y de verdad los colegas se han llevado ese certificado completamente gratis a nombre del Programa de Estudios de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Desde ya también agradeciendo la participación de ustedes, estimados colegas. No sé si tiene alguna pregunta, algo que acotar, colega Henry. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Estoy leyendo atentamente el chat también. Por favor, recomendar que registren su asistencia en el link. Y también hay algunos que indican, tenemos también nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo vamos a hacer nosotros las capturas. Ustedes, chicos, ya saben, ya pueden juntarse de 2 en 3 alumnos y pueden, a través de la videoconferencia, ¿no es cierto?, hacer la simulación respectiva, tomar esas capturas y de esa manera también podrán presentar el trabajo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, colega Henry. Así es que no hay justificación para poder, o no habría pretexto, ¿no?, para decir que no tengo. O sea, entre pares pueden hacer los estudiantes, ¿no?, sesiones simuladas, pero aplicando, pues, estos simuladores. Bueno, dice, no todos tienen el dictado de física, doctor Ever, pero seguramente lo que han el día de hoy aprendido podrían socializarlo entre colegas, entre pares, pero que tengan, ¿no es cierto?, por lo menos una evidencia del trabajo realizado. Bien, doctor. Allá. Sí, colega. Fecha de entrega y link a dónde entregar pues, el trabajo. Profesor Henry Noblega, el tiempo es hasta el 6 de agosto, hasta el 6 de agosto, un mes exactamente tienen para realizar su trabajo. El colega Henry Noblega va a dar el visto bueno y nos va a informar sobre sus trabajos para tramitar sus certificados, ¿no? En forma física se los vamos a entregar sus certificados, colegas. ¿Alguna pregunta, por favor? Link, ¿a dónde envían? Profesor. El link, doctor Henry, ¿dónde van a enviar sus trabajos? En el chat se ha dado el correo electrónico, colega. Lo voy a volver a escribir. Ya, al correo electrónico. Profesor, entonces. Disculpe. Sí, profesora. Entonces, estaríamos participando todos, ya sea estudiantes. Ok, gracias. Todos tienen derecho a su certificado, ¿de acuerdo? Buenas noches, profesor Edgar. Buenas noches, profesora Lucía, a los años. Caramba. A los años, saludos para todos.
Sí, mi consulta es la siguiente. Yo estoy acá, usted sabe, en Lima. No sé si me lo podrían guardar allá el certificado para yo ir en enero, febrero a recogerlo. Con muchísimo gusto, se lo vamos a guardar. El profesor Listo. Henry Noblega le va a hacer entrega formalmente Gracias. Muy en una amable, ceremonia gracias. protocolar. Muy Uy, bien, con entonces, razón. colegas, Gracias. ya entendieron. Correo, por favor, ¿puede usted volver a colocar, colega Henry, por favor, su correo para que los colegas vayan registrando dónde van a presentar su trabajo para hacerse acreedor del certificado de estudios? Perdón, del certificado del curso, perdón. El año pasado hemos cumplido también con entregar los certificados y este es un certificado que tiene pues bastante peso, ¿no? 128 horas, equivalente a 4 créditos. Muy bien, muchas gracias, colegas. Doctor Edgar. Disculpe, Sí, buenas colega noches. Ever. Asistencia, por favor. Allá, la asistencia, si podemos volver a pasar. Indicarles, colegas, que el certificado es totalmente gratuito, ¿no? Gratis, gratis, no cuesta nada. Ya, y dos, colegas, ¿no? Motivar siempre, incentivar a nuestros estudiantes a que podamos motivarlos a que puedan estudiar esta carrera tan maravillosa, ¿no? Tan linda, que tiene que ver con la ciencia, con recoger información, con recoger evidencias para poder luego analizar y explicar nuestra realidad, ¿no? Entonces los invitamos a que ustedes, colegas, puedan, ¿no? Sembrar esa semilla de que nuestros estudiantes luego puedan estudiar nuestro programa de CTA. Gracias, doctor. Claro que Quizás hay sí. algo más. Claro que sí, estimados colegas, ustedes que tienen sus alumnos, muchos preguntan, maestro, ¿qué me recomienda? ¿Qué voy a postular? A veces terminan la secundaria, un tanto que están desorientados, ¿no? Entonces, ustedes, es decir, pues postula mi especialidad de ciencia, tecnología y ambiente de la Facultad de Educación, que ahí tenemos docentes muy hábiles, muy preparados en estos temas. Así es que para mañana, cordialmente invitados Aló, aló. para el curso de química. Muchas gracias, colegas. Un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes. Ha estado Muchas gracias. muy importante y aprovecho la ocasión para desearles un feliz día del maestro a ustedes, colegas formadores de generaciones. Muy Gracias, amable maestra por Verónica. compartir Un con abrazo a nosotros la distancia. su conocimiento. Un abrazo para cada uno. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Verónica. Aló. ¿Hay alguna indicación Aló. más? Aló. Aló. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Sí, una pregunta, doctor Edwin. Esto le habla al profesor Rafael, ¿Qué tal? compañero vuestro. ¿Cómo está promoción? Sí, diga usted. Ahí estamos. Sí, más bien esto, la universidad, yo quisiera de repente nos podía informar a todos los egresados que hemos salido, digamos, de años anteriores, que son casi varios, son 2 décadas ya son, esos equipos para prácticas presenciales, ¿existe? ¿La universidad ya cuenta ya a esta altura o no todavía la universidad no cuenta con esos equipos para determinar, por ejemplo, la intensidad toda de un rayo luminoso? ¿Qué Sí hemos equipos modernos hay estado para un... adquiriendo, profesor Rafael. Incluso el año pasado, en plena pandemia, también hemos seguido adquiriendo estos equipos. En el mes de agosto, colega Ever, no sé si les puede explicar en qué consistió la última adquisición que tenemos. Sí, Me colega, gustaría estamos. conocer, voy a visitar al local universitario cuando coordinemos. Bienvenido, maestro, bienvenido. Ya, gracias, Sí, damos gracias. la bienvenida siempre. De repente hay colegas directivos. Nosotros, los colegas de la facultad, estamos siempre prestos a brindar, digamos, ¿no? Soporte en el manejo de equipos, tanto en física, en química, en biología, ¿no? No cobramos nada, ¿no? Es parte de la proyección social, ¿no? Ahora, Qué referente a bueno los que haya equipos, esos sí, hemos. equipos, qué bueno que Sí, haya esos hemos. equipos, porque cuando yo estuve estudiando, teníamos que mendigar a otras facultades, como es química, biología, no teníamos ni un laboratorio. Qué bueno que ahora haya, de verdad que
Muy bueno que eso, y ojalá nos permitan a nosotros los egresados poder acceder a eso, porque de verdad que yo he egresado hace 28 años y de verdad que fíjese que no había ni un laboratorio, de verdad teníamos que mendigar a los laboratorios de, ¿qué se llama? Química, biología, teníamos que llevar nuestras ranitas, nuestros cuis para hacer los experimentos. Bien, maestro, muchas gracias, ¿eh? Feliz día para todos ustedes, maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta mañana a las 5 de la tarde, por favor. Maestro, para la satisfacción.